Y la de hoy es una oportunidad única. El prestigioso pianista Josu de Solaun té una cita esta vesprada amb el públic valencià. Será al recent reobert Palau de la Música, que feia més d'una dècada que no xafava, pero on se sent com a casa. Josu de Solaun en su abrís a casa a pocas horas de tornar al Palau de la Música de Valencia. Está feliz y nostálgico. Allí va a escribir las primeras notas de la seua partitura vital. Muchas de las primeras composiciones que escuché de música las escuché ahí. Y muchas de mis primeros conciertos, de mis primeras actuaciones como músico fueron allí. Pero llevaba sin tocar un recital allí desde 2008, 16 años. Y volver, y también ahora que se ha reabierto, pues tiene una doble vertiente de ilusión y de nostalgia también. Y ofrecerán un programa de compositores universales con el cual afilat una historia sonora que conecta con la segua. La primera pieza de Brahms tiene mucho que ver con el luto por la infancia, yo creo, por un idilio pasado, por algún tiempo en el que uno fue muy feliz y hay una especie de sensación de retrospectiva. Porque Valencia per a Josu es casa y felicidad. Ha viscut 20 anys a Nova York, nodrint-se de tants artistes per metre quadrat, después de una excelente formación así. Yo tuve muy buenos profesores de música en España y cuando yo fui a Nueva York estaba bastante bien formado, muy bien formado como músico. Y como persona también porque tuve unos padres fantásticos. Ara viu a Madrid y pasa la mitad de l'any viatjant pel món, pero la parada avui a la Sala Iturbi promet.